La pandemia sigue golpeando a diario a todos y a todos. El deporte local no ha sido la excepción y con el poco apoyo que ha tenido históricamente, este momento de crisis agobia a entrenadores y deportistas de los ámbitos formativos. En medio de la incertidumbre, los recursos de apoyo serían un bálsamo para sobrellevar mejor las disciplinas deportivas, que sin duda ayudan a construir una mejor sociedad. Desde la promulgación de la Ley 2023 del 23 de julio de 2020, que faculta a las asambleas departamentales, consejos municipales y distritos a crear una tasa pro deporte y recreación destinados a fomentar y estimular el deporte y la recreación conforme a planes, programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales, el deporte local estaba esperando la noticia de su adopción en Valledupar. Darlos que hagan parte de los diferentes programas que se vincule a la ciudadanía, los diferentes programas que ofrecemos y que vamos a tener ofertado para el 2022, como son los programas de escuela e iniciación, totalmente gratuito, en más de 15 disciplinas deportivas podrán tener la oportunidad niños entre 5 a 12 años en el municipio de Valledupar, casco urbano, y de 6 a 14 años en la zona rural. Y hacer parte en los diferentes puntos que tenemos del programa de actividad física totalmente gratuito. Tenemos más de 73 puntos de atención en horarios de la mañana y tarde. Este es el momento para amar. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.